Hola familia, bienvenidos y bienvenidas al canal de divulgación de psicología, sexualidad y crianza del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar sobre qué es una familia. Mis vecinos los llamada. Mis vecinos los llamada es la cuarta película del director japonés Isao Takahata, que junto con Hayao Miyazaki forman parte del corazón, del núcleo duro del estudio de producción de películas Ghibli, autores entre otros de Porco Rosso, La princesa Mononoke, Castillo en el cielo, El castillo ambulante, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y un montón más. Pues como decía, Mis vecinos los llamada es una película estrenada en 1999, a España llega años más tarde, se publica en DVD en 2005, por ejemplo, y es la adaptación del cómic japonés, también de Mis vecinos los llamada, dibujada por Isaichi Ishii, que junto con Takahata hacen el guión. Mis vecinos los llamada es una historia costumbrista de la típica familia japonesa media, sería como los Alcántara japoneses, en el cual está el típico salaryman japonés, la ama de casa, los dos niños, el mayor que ya va al instituto, la niña pequeña que va al colegio y la abuela, que creo que es la madre de ella, que vive con toda la familia en la misma casa. He traído en este episodio esta película que a mí personalmente me gusta mucho, aunque reconozco que no es fácil de encontrar y mucho menos es muy conocida, porque en un momento dado de la familia, en una suerte de flashback, se está recordando el momento de la boda de los padres y allí una señora mayor, que imagino que será a lo mejor una abuela o una tía abuela, hace como una especie de discurso en honor a los novios. Yo quiero desear también lo mejor, la mejor de las suertes, mis mejores votos a sus padres y familiares. Ahora vuestras expectativas son ilimitadas. Los dos habéis zarpado rumbo a un largo y ancho mundo con viento en popa. La vida, como muy bien dicen, tiene sus altibajos. En ocasiones el oleaje se interpondrá entre vosotros arrastrándoos con sus corrientes. Pero no perdáis las esperanzas. Es difícil permanecer ahí e intentar sobrevivir solos. Pero incluso un par de perdedores pueden sobrevivir si permanecen unidos. Me gusta especialmente esa metáfora náutica en la cual considera una familia como una empresa naval en la cual dos personas se unen con una motivación en común, con un objetivo en mente, con un rumbo marcado que, a pesar de las dificultades, del oleaje, de las tormentas, mientras se mantengan unidas, serán capaces de ir sorteándolas, de ir superándolas. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto en común, una meta, un objetivo. Haced caso a un buen consejo que voy a daros. Tened hijos tan pronto como podáis. No encontraréis mejor motivación que los hijos para capear los temporales de la vida. Quizá uno de los puntos en los que a lo mejor culturalmente difiere un poco es en el tema de los hijos. Esta señora, desde la voz de la experiencia, también entiendo, y yo en cierta medida también comparto, habla de que se tengan los hijos lo antes posible, pero entiendo antes posible que no 20 minutos después de la boda, sino que no los demoren demasiado, que no pasen años y años. ¿Por qué? Pues porque pienso que los hijos son un motor, un empuje hacia este concepto de familia, hacia esta familia que tiene un sentido, que es juntar personas para juntar también deseos, para juntar sueños, para juntar motivaciones. Estos hijos van a hacer que tengas una motivación extra, pues eso, para levantarte y preparar desayunos y llevar al colegio, incluso en los días que menos ganas tienes. Y está claro que va a haber pérdidas y ganancias, y que nadie dijo que la crianza fuera un camino de rosas. Pero te lo dice esta señora en el discurso de la boda. Se viene criando desde tiempo inmemorial, simplemente teniéndolos muy cerca del corazón, como ella dice, y acompañándolos mientras dan sus primeros pasos o aprenden a andar, va a ser suficiente como para que crezcan casi felices y contentos. Los niños crecen solos, y es cierto, mientras no te los cargues tú porque haces barbaridades, los niños van a crecer bien. Dice que criar hijos es un reto muy difícil, pero es algo que hemos hecho desde tiempo inmemorial. Todo niño acaba creciendo aún sin padres, así que mantenedlos siempre cerca de vuestros corazones mientras gateen y luego caminen. Con eso será suficiente.
Los hijos hacen algo además muy importante por nosotros, como es hacer que apreciemos a nuestros propios padres. Y aunque algunas veces dé la impresión de que los padres no hacen otra cosa que no sea dar órdenes, ellos cuidarán de tus propios hijos. Cierto es que en estos tiempos la gente joven utiliza eso del aprecio a los padres para favorecer sus propios intereses. Aunque supongo que esos son gajes del oficio. Y de alguna forma, qué lista, ¿eh? Se da cuenta de ese análisis de la realidad en el cual todo dice... En estos días se piensa que criar es muy difícil. Efectivamente, qué bien nos ha sabido leer. No es tan difícil, solo es muy cansado. Por otro lado, dice una cosa que pienso que es muy bonita, que es ese punto de que cuando nosotros somos padres nos damos cuenta de... el trabajo que han hecho con nosotros. Valoramos, apreciamos todo ese proceso de crianza que hemos recibido en la inmensa mayoría de veces con la mejor de las intenciones. El hecho de ser padres hará que apreciemos más esa labor de crianza y luego además que el papel de los abuelos es un papel importante, que no es sustitutivo de los padres, pero oye, está ahí. Y os preguntaréis a qué debéis temer más que a nada en esta travesía de por vida que ahora emprendéis. ¿A las tempestades? ¿Al cruel embate de la marejada? No, no temáis al mal tiempo, sino a las aguas calmas, a esas aguas engañosamente plácidas e inmóviles. Mientras la familia se mantenga estrechamente unida, sea como sea, se sortean los peores rigores del clima. Pero las aguas calmas son otra historia, porque al amainar el viento respiras hondo y te relajas bajando la guardia. Así que cuidado, cuidado, Machuco y Takashi, porque en esta calma en la que solo se satisface egoístamente a uno mismo, podéis acabar perdiéndose el uno al otro. Perdiéndoos al no ver los tiburones cuando os acechen sigilosamente. ¿Y cómo tripularéis entonces vuestra embarcación? Sin un soplo de brisa, sin un rumbo tan siquiera. Remando a ciegas, sin don ni son, hora a babor, hora a estribor. No habrá nunca entendimiento entre vosotros. Hasta podéis llegar a cuestionaros incluso si vale la pena estar en el mismo barco, llevando a vuestra familia de cabeza a la catástrofe. Y luego viene ese momento de la advertencia, con la cual yo también coincido bastante. Esta señora viene a decir que mientras hay tensión, hay movimiento, mientras hay una motivación, mientras se está con un rumbo, hay un motivo por el cual trabajar, mantiene el barco en movimiento. Y que si hay algo que temer es a las aguas calmas, a cuando ya hemos dejado de remar porque todo va bien, porque eso significa que no tenemos motivos para seguir adelante, no tenemos rumbo, no tenemos objetivos. Si tenemos un sitio dónde ir, estaríamos en movimiento. Pero cuando nos relajamos, entonces es cuando aparecen los tiburones y no los vemos. Porque ya sabes lo que dicen, para un barco sin rumbo, todos los vientos son desfavorables. Y además, utilizando otra metáfora del mundo del cine y la literatura, acordaros de esa escena de Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia se encuentra con el gato de Cheshire y le pregunta: ¿por dónde tengo que ir? ¿Qué camino he de tomar? Y el gato de Cheshire le pregunta: no lo sé, ¿dónde quieres ir? Y Alicia dice: pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Y entonces el gato de Cheshire contesta: pues entonces coge el que quieras, no es tan importante. Como diciendo, mientras no tengas dónde ir, seguirás perdida. Al final, entonces, ¿esto de la familia qué es? Pues tal y como yo lo veo, es una empresa, es un equipo de personas que se unen y juntan deseos, necesidades, ilusiones, metas, sueños, pero también cariño, confianza, apoyo, respeto. Ese proceso familiar es un proceso de crecimiento en el cual dos personas, habitualmente, se juntan para hacer algo mucho más grande. Son unas personas que en un momento dado han mirado al futuro por un agujerito y se han visto siendo o haciendo algo, y están trabajando para ello. Y por supuesto, esto no es de un día para otro, es un proceso complicado. Pero bueno, si es importante, el trabajo merece la pena, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Hoy el tema era sencillito, era ver una escena y comentarla un poco según una serie de principios y reflexiones. Recordad que estoy en el Centro Baeza para todo lo que necesitéis en cuanto a psicología, sexualidad y crianza, que podéis encontrar este contenido en formato podcast y muchos otros podcasts más en nacionpodcast.com. Antes de iros, recordad que este es un buen momento para suscribiros, para poner algún comentario, para darle a like o para compartirlo con alguien a quien consideréis que a lo mejor el contenido es interesante. Y poco más. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, familia!